La llegada de la Fórmula 1 a México causó gran revuelo, tanto que ha sido uno de los eventos deportivos más importantes a nivel nacional cada año. Sin embargo, al parecer hubo malos manejos para que volviera después de tantos años. Ana Gabriela Guevara, quien mañana será nombrada directora de la CONADE, declaró a la revista francesa Auto Hebdo que posiblemente el Gran Premio de la F1 regresó gracias a corrupción y sobornos. Automotriz, la corrupción en este país ha permitido que el Gran Premio regrese a la Ciudad de México. Hubo muchos sobornos pagados para llevar este evento al circuito de los hermanos Rodríguez, mencionó Ana Guevara. Debido a los cambios de gobierno que se dieron a principios del mes de diciembre y las políticas que adoptará Andrés Manuel López, el Gran Premio de México está en peligro de desaparecer, aunque la exmedallista olímpica buscará una solución. Tenemos que encontrar la manera de resolver esta situación, pero no lo será haciendo un impuesto para mantener este evento, comentó. Además, la nueva directora de CONADE dijo que hay cosas más importantes que resolver en México. Hay cosas más importantes porque una gran parte de la población vive por debajo del umbral de pobreza, añadió, solo hay que esperar la resolución, que darán en los próximos meses, ya que muchos aficionados estarán decepcionados si el Gran Premio de México ya no se realiza en los siguientes años. Deportes, fútbol.